Totalmente, ya vamos a estar saludando a la amiga Golsónica. Mientras tanto, repasemos. Formación de Platense, cuando ya la tengo ahí. ¿Cómo le va, Golso? ¿Todo bien? Muy buenas noches, volvimos acá a hacer compañía. Grandes partidos estuvimos mirando ahí en el chat. El Calamar forma una 3-4-1-2 con Sandy en el arco. Jera, Nacho, Lukens, la línea defensiva de 3. Matt, Pigu, el doble 5. Valen, Iván, los volantes por las bandas. Blurry, el enganche. Juaco y Luca, los dos 9. Del otro lado nos vamos a encontrar con la formación del elenco de Colón. Así forma el Calamar. El Sabalero va con una 3-4-1-2 también con Tincho en el arco. Orellana, Dentino, Ibra, la línea defensiva. Númego y Gauna, el doble 5. Monito, Santi, harán las bandas. Yo será el enganche. Y Agus Barrios y Otto, los dos 9. Y veremos qué será lo que pasa, la verdad, cuando jueguen en cuestión de apenas unos instantes los equipos de Colón y de Platense, justamente, con lo que veremos, obviamente, va a ser un partido más que interesante de poder encontrarlos sí. Ahora, y claro. Ojalá que sea con el nivel que venimos manejando en esta jornada, que la verdad ha sido muy bueno. Sí, un gran nivel. De a poquito íbamos sumando los goles, que en el primer partido tuvimos un 0-0, después se fueron animando un poquito con ayuda de los chicos de Xbox, que nunca me defraudan, vinieron los goles, y ahora veremos ¿qué nos depara en estos 90 minutos? Porque el Sabalero estaba puntero hasta el comienzo de la noche. No sé cómo le fue frente al Pincha. Podríamos preguntar. Sí, podríamos dar una ayudita ahí en el chat, si saben. Y sin dudas va a intentar continuar con este camino. Estaba invicto con 14 unidades. Y era inmediatamente perseguido por Arsenal, que también tenía 14. Así que este partido es importante para sacar una ventajita. Exactamente. Yo espero sí. Un gran encuentro con grandes jugadores y donde el Calamar, que también está ahí en el top 10, va a buscar hacerse fuerte porque viene bastante afilado también. Sin duda. Bueno, veremos qué será lo que pase cuando jueguen dentro de un par de minutos Platense y Colón. Colón y Platense, ya podemos darle incluso el ok para que puedan hacer la invitación. Y que a partir de ahora tendremos el gusto de poder observar. Habrá que ver qué será lo que pase con el Calamar y con este muy buen partido que ya va a estar empezando, cerrando la jornada de IESA. Partido correspondiente a la fecha número 8. Todo listo, todo preparado para que a partir de este momento veamos a Colón, veamos a Platense. Juega el líder de campeonato, que se mueve la pelota por el costado. La salida en el centro del campo para el equipo santafesino. Agus Barrios con la pelota, qué rápido que va. Se viene Agus Barrios, el balón por el costado. La recuperación de Pigucci, que está jugando en la NASA. Sí, rapidísimo, arrancan de acá para allá los chicos. Ya tenemos un ataque prometedor de Platense cuando lo frena ahí con falta mediocampista izquierdo de Colón. Por ahora el partido 0-0, apenas 2 minutos de partido. La salida por la derecha, el tiro libre para Platense. A ver qué pasa, si alguno en el chat sabe cómo le fue a Platense y a Colón en la primera jornada, se lo agradecemos. Cabezazo para despejar esa pelota, Otto con el balón. Claro, sin trolear, ¿no? Sale Joel, el balón para Otto, atrás para Gauna, va a bicicleta, la pone en medio para Monito, se viene Juan y la levantó Monito, pero por favor, en las manos de Santi. Qué bien había utilizado ese recurso, no pudo conectar con su compañero del 9 ahí que estaba picando justo, pero muy buena para sorprender a propios extraños. Me dicen por acá, confío en preso, que Colón ganó su primer partido del día contra Estudiantes de Buenos Aires, ¿era, no? No, el Pincha de La Plata. Ah, bueno. Sí. Si mal no recuerdo, me parece que sí. Así que, importante triunfo ahí. Claro que sí. Monito por la izquierda, tras el pase de Agus Barrios. Juega atrás. Santi que avanza. Toca para Gauna. Tres cuartos de cancha, de vuelta con Santi. La ponen al medio. Pasó de Ñoca la pelota. Recuperación de Luca. La sacaba por el contragolpe. Toca para atrás. Sale Lukens. Buen balón largo. A ver qué pasa con esta jugada. Corría Valentín Baglione. La recuperación y la salida para el equipo de Colón, que va con el pase con Joel, el jugador de la selección argentina. El toquecito corto para atrás. Santi que la cambia de frente. Sale Ibra, va al Sabalero. Joel otra vez. Se muestra el 10. La pelota para él. Joel con la pelota. Atrás para Gauna. La pone en el medio. Jugó para Otto. Verde Melania. La dejó para Agus Barrios. El rebote para Santi. No le va a pegar. Otro balón junto. El despeje. La salida es de Platense. Muy buena la voltereta ahí de Santino para hacerse el espacio porque estaba demasiado presionado. Va el Sabalero, va para adelante. Platense no puede recuperar la pelota. Ahí está. Colón y Estudiantes es el jueves. O sea,
Gran partido para tener en cuenta. No, no, no. Acá en el chat nos dijeron que era con Estudiantes, ¿eh? Yo pregunté. ¡Juega Otto! ¡Jovel se mete al área! ¡Centro atrás! ¡Salvó Nacho Romano! Lo que era gol de Colón. Por la izquierda Iván Tamaro. Juega al medio. Rebota el Blurry. El balón buscando la ubicación de él otra vez. Ahí va Pegosi por la derecha. La pide Valentín Maglione. Abre la cancha. Juega para Lukens. Se va el defensor goleador. El centro, segundo. ¡Oh, no! De Pincho. Poco extraño ese centro porque se quedó estático el arquero. Pensábamos que iba a conectar con algún delantero del Calamar. Por suerte para el equipo de Colón no pudo llegar con claridad. Pero era medio extraño porque está, parecía picante y... Ahí nos avisan. Hoy Colón 2-1, Estudiante de la Plata. Estudiante de la Plata. Estaba bien, Golso. No sé por qué decir. Esto estaba bien, claro. Claro. No... Ahí no, nos marean en el chat, viejo. Tal cual. Veníamos salida. Bien nosotros con los datos, claro. Datos fácticos. Centro para Dentino. ¡Juan! ¡Se salvó el Nacho Romano! ¡Era gol de Juan Dentista! Habrá tiro libre para Monito. La pone para Orellana. ¡Ah! ¡Saque de arco! Bastante interesante el Sabalero ganando de arriba. Tiene que tener cuidado Platense porque... dos veces se hicieron fuertes los stoppers de Colón y le ganaron en las alturas. La salida para el elenco de Iván Tamaro, va Platense con Blurry, que la perdía. Santi que recupera, juega Gus Barrios. Colón, un equipo de verificados, ¿eh? Tiene mucho... Sí, está plagado de jugadores verificados. Sí, claro. Juega Orellana, pelotazo largo para Morito Marca que no llegaba. Cabezazo. Y la pelota por el lateral. Jovel con las manos. La salida para el elenco de Colón. Jovel que la juega para Gubarrios. De cabeza para Otto. A ver el centro. La ven en que venga Otto. Ganaba Valentín Maglione. La recuperación por la derecha. El pelotazo largo. Ganaba bien. Y sale por ahí Platense con Joaquín. Juega para atrás. La perdida con Jovel. Qué lío que se armó. Jovel con la pelota. Se viene. Jovel que la abre para Gubarrios. Centro atrás. Tapó el arquero. Se salvó Platense. Tapadón de Santi. Ahí va Jovel otra vez. El balón para Gubarrios. Les quedó para Juanti González. Se viene el Monito. Centro atrás. El Monito. Buscó el penal, me parece. Sí, me parece que enganchó ahí buscando que le metan la patita. No lo consiguió. Sale del fondo Platense. Que se tiene que cuidar porque se confundió en la salida recién. Le regaló la pelota en los pies a Joel. Sabemos que lastima. ¡Ojo al centro! Sí. Salvó al defensor, le quedó para Matt. Se va la pelota por el fondo. Ahí se queda Arco Sigolso. Avisa, Platense también contesta con otro centro que no puede rematar. Está bastante entretenido el encuentro. Quizás es un poquito más Colón yendo para adelante. Y Platense cada vez que la recupera conecta bien la pelota ante sus jugadores para formar una gran contra. Sale Tommy Gauna, va a bicicleta. Contra uno, contra dos, rebotó para Santino, se mete al área. Centro, ahí está un offside. Era una gran filtrada, pero justo había dado el pasito. Lo habían visto bien. Complicado el sector derecho, el sector izquierdo, mejor dicho, de Platense. Porque le están haciendo entradas todo el tiempo por esa parte. 0-0, minuto 37. Golso, te lo pido, por favor. Que aparezcan los goles, Que sí. Lo necesitamos. Sale Ibra, juega Gauna. La pone para Santino. Ganaba bien y tocó para Joel. La recuperación de Matt. Y balón para Gus Barrios. La pelota larga para Monito. Se acomoda y le puede pegar. ¡La filtró! De Santa Fe, 1-0. ¡Qué golazo, por favor, de Otto! Para que el Sabalero gane. Golazo, una gran jugada. Lo que filtró el Monito también, impresionante. Complicada la salida ahí de Platense. Innecesariamente la tiró, la revolvió sin estar presionado. Le regaló un lateral que hicieron muy rápido los chicos de Colón. Y de la mano de Monito con esa filtrada ya se ponen 1-0. Cuando pedíamos los goles, llegaron. Totalmente. Y va Colón ahora con Santino. La filtró para Agus Barrios. Son 3 contra 2. Centro y es... No la quiso tirar. Agus Barrios que la pone para Santino. Puede venir el centro. Tiro de esquina porque rebotó en Gerards. Habrá córner para Colón. Monito que la pone rápida. Se queda. Calculó mal ahí la comba.
intentó jugar rápido porque vio que se estaban acomodando todavía el fondo del Calamar. Bastante movidito en estos últimos minutos para Colón. Está yendo con claridad, con unos pases que lastiman en el fondo de Platense. Y va Piguzzi, la pone por el medio, tocando para Lukens. Va Platense en la última de la primera etapa con el centro. ¡La pide Joaquín! ¡Impresionante, Tencho! Se quedó con la pelota, con lo que era el empate de Platense. Está ganando Colón por un tanto contra cero. Sí, ya estamos pisando la mitad de la competencia y también atentos a lo que había sucedido con Arsenal. Así que conseguir los 6 puntos en esta jornada son vitales. Es vital, totalmente. Comienza el segundo tiempo. Juegan Colón y Platense en el último partido de la jornada, en el que por ahora está ganando el Sabalero por un tanto contra cero. Juega Joel, por la izquierda va la pelota. Agus Barrio que traslada, atrás para Monito. El cambio de frente para Ibra. La posibilidad para Gauna, la pone al medio. ¡Se escapa Otto! Le ganaron justo. La salida otra vez, que va a ser para el elenco de Colón, con bicicleta Gauna con las manos. Apenas 48 minutos. 3 de la segunda etapa. La botó con el pecho Otto, se la llevó muy bien. Iba contra el mundo. ¡Centro de Otto! Tiro de esquina porque rebotó el mat. El córner que va a llegar por el costado. La pelota será de Monito. Le va a pegar con pierna zurda Juanti. El centro desde la banda derecha. Ahí va Monito, va Colón. Centro para Orellana, segundo palo. Valen bailones de cabeza, rebote para Santino. No pasa el peligro, Santino contra uno. Santino que va por la izquierda, bicicleteando por un sueño. Santino que la perdía, Valen bailones que recupera. Sale Platense. Se encerró solo ahí Santino. Valen se hizo fuerte con un pelotazo que... ¡Va para allá, se escapó! ¡Gol! ¡De Platense! Que ahora está empatando 1-1. Qué cosas, ¿no? Pura viveza de delantero que vio que el arquero salía. Me parece que se confió y con un pelotazo se pudo poner el partido empatado en uno. Yo creo que fue porque no lo tomaba y pasó de largo. Justo se encontró con el delantero y no perdonó con el arco vacío. 1-1 el encuentro en 55 minutos y va Platense. Qué increíble. Y va ahora otra vez la salida para que desde el fondo responda Ibra. Sale Colón. 1-1 el encuentro. Ya tenemos 2 goles. Buscamos al menos uno más. Juega Lukens. Va el Calamar, la perdía. El contragolpe para Joel. Cortaba Piguzzi. Parado en la mitad de la cancha. Santi que toca para Gauna. La salida será para Colón. Un empate que le sienta muy bien al campeonato. La pelota para Agus Barrio, sí. La mató de pecho. Se la lleva por el costado. La filtra para Monito. Ahí va Juanti con el centro para Otto. Del fondo, Gerard que salvaba al equipo. Habrá córner para el Monito. 59 minutos. Le va a pegar esa pelota. Finalmente irá Santino. La pone rápida al segundo palo. ¡Está Juanti! No le pudo pegar Juan Dentino. Ibra para Ibra. La sacaron de cabeza. Le quedó para Santino. Contragolpe y se le va a escapar Joaquín. Por la derecha va. ¡Epa! Pasó de lado. Pero no lo iban a bajar con todo. Por la izquierda va a cerrar. Se viene Platense que se anima. La juegan hacia el medio. Ahí se viene el balón. ¡Ay! Lateral. ¡Ay! Impreciso ahí en el último pase. Sale Colón del fondo. La está pasando un poquito peor de lo que pasó tras el blooper del arquero. Me parece que ahora el Calamar con esa inyección de confianza se anima un poquito más y Colón se ve tras las cuerdas. Santino para Joel. Ganó Joel y se va a escapar el nene. Toca para Santino. Por la derecha va Colón. Juega Santino contra uno. Santino contra dos. La perdía Santi. El pase al medio nunca. Otto que la gana. Se la lleva Gerard. Y sale Platense ahora. A ver qué pasa con estos últimos 24 minutos. Empatan 1-1. El Sabalero y el Calamar, pero va Platense. Ahí van los de Saavedra. El Blurri que la perdía. El pase que era bueno, pero no llegaba el compañero. Sale Gus Barrios. El jugador para el costado izquierdo. Para atrás, rebotaba en Lucas. No llegaba Joaquín. La sacaron en órbita. El balón buscando la ubicación de Piguzzi. El cabezazo que no llegaba. Gus Barrios para atrás. Toca para Santi. Abre la cancha. Orellana. Monito. De vuelta con Orellana. Ahí va Colón. Buscando 2-1. Quiere seguir siendo el único libre de campeonato. Santi para el medio. Toca para Joel. Le presiona Blurri. Balón para Santi. Dejó para Gus Barrios. Se mete al área. Busca la falta. ¡Centro! Salvó Nacho Romano. Nos queda gol de
¡Colón! ¡La sacaba Lukens! ¡Bolón largo hacia el área! ¡Ganaba de cabeza! El pase atrás de Orellana, sale Juan Dentino. Atentísimo ahí en el fondo para sacar, porque ese centro fuerte iba destinado a los pies del delantero de Colón, que la iba solamente a empujar. Epa, y se iba a poner nuevamente. ¡Qué buen pase para Hugo Barrios! ¡Se va a escapar! ¡No quiere ganar Colón! ¡Se mete al área! ¡Salvó la mano! ¿Qué pasó? ¿No fue penal? No me sé, parece que se tiró cuando ya Nacho le había ganado la posición, se tiró ahí, perdió la estabilidad. Sale del fondo ahora Platense, que intentará recuperar el ritmo del partido porque Colón se le animó un poquito más. Igualmente todavía tenemos tiempo, esperamos por un golcito más. ¿Fue o no fue? ¿Qué dicen en el chat? ¿Qué dicen? Claro. Y no, ahí están pidiendo, me parece. Veo pedido de penal, ¿eh? Vale, Maglone, vos Platense. Y mirá si lo gana Platense ahora. Por la izquierda, con Iván Tamaro. Atrás para Mate, vuelta Iván, la pone al área. Puede ser. Joaquín o Lucas. ¡Lucas! ¡Las manos! ¡A las manos de Tincho! Se salva Colón. Muy bien ahí, intentando igualmente, porque quizás en un rebote se la mueven al arquero y termina siendo gol. Muy bien ahí el remate que sacó para el conjunto Calamar, que se anima, va para adelante, y quién te dice si, y ahí puede, va, si puede hacer un golcito más. Va Platense, que quiere ser animador en el torneo, la perdían y la contra será para Otto. El pase para Joel, atrás para Gauna, la pone larga, ganaba Gerard. Juega muy bien para Iván Tamaro, la perdida, el rebote, ¡ay, le quedó a Gerard! Se salvó, se está Platense. Está trabando. Sí, no, se presta la pelota todo el tiempo. Encima, en situaciones en las que ya están armados para la contra, y regalan la pelota y no sabe si terminar de defender, ir a atacar. Están partidos. Ahí va Joaquín. ¡Joaquín! No, para mí se apuró, ¿eh? Yo, desde acá, tirado un poquitito para atrás en la silla, te digo que se apuró. Pero bueno, él estaba ahí pateando. ¡Sale Otto! Sí. ¡Va Colón! El balón para Joel. Cortó Piguchi. Quedan 4 minutos. Balón largo para Iván Tamaro. Un teledirigido para Iván. Viene el costado. Centro atrás. La jugó para el medio. Va Guata. La pone al segundo palo. ¡Está! ¡Gol! ¡Le vale Maglione! ¡Gol! ¡De Platense! ¡De Platense! ¡De Platense! ¡Que pica el campeonato! ¡El Calamar que lo da vuelta! Y ahora le gana Colón 2-1. Lo dio vuelta Valen, que siempre marcamos que hace un gran trabajo ahí defendiendo también, apareciendo para convertir este gol y darlo vuelta. Se pica el torneo porque este partido que se está llevando el Calamar implica que Colón se juegue la vida contra Arsenal esperando, porque le haya ido mal en la fecha 8. Todavía tenemos 2 minutos y va el Zabalero. Y va el Zabalero a poner el empate con Gauna. Es la última, se termina, la pone para Santino, se mete al área, Santino para él. Y va en el centro, lo trabaron junto a Bracorner. Tiro de esquina. La pelota desde la derecha le va a pegar bonito. Ahí va a venir el centro al área. Bonito para Dentino. ¡Oh, Gerard! Y complementa a Blurry. Va a ganar el Calamar, va a ganar Platense. Ganó Platense. Ha ganado el Calamar, victoria sufrida, pero valiosa.